muy satisfechos por la tarea cumplida. Estuvimos acá cuando inauguramos las casillas de salida. Ahora estamos inaugurando las nuevas casillas de entrada al país. La verdad que esto, por lo que me cuentan los vecinos, es un antes y un después para muchísima gente que perdía largas horas de su vida en las colas del puente. Y la verdad que no era tan difícil solucionarlo, había que hacer las obras que finalmente las pudimos concretar. Y creo que esto es muy importante para la ciudad, muy importante para el turismo, muy importante para el sector comercial también. Creo que esto es un gran avance en la integración de dos países y esto hay que celebrarlo, ¿no? Y de alguna manera con esta inauguración eso es lo que estamos haciendo. ¿Va a estar asegurado la cantidad de personal de migraciones para las casillas tanto de ingreso como de egreso? Sí, por supuesto. Por lo menos el personal de migraciones es lo que depende del Ministerio del Interior y eso está asegurado. Ministro, despidiendo su tarea ministerial, digamos, trabajando, ¿no? Como habían arrancado. Y hasta el último día, hasta el 9 de diciembre, porque el 10 ya entran las nuevas autoridades, vamos a seguir trabajando, a tratar de terminar o de dar más avance a las obras que tenemos, miles de obras que tenemos en marcha a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En cada pueblo de la Argentina tenemos una obra de nuestro ministerio y bueno, también con cierta nostalgia porque fueron 4 años intensos, complejos, difíciles, sobre todo este último año y medio para muchos millones de argentinos, pero a pesar de eso, en lo que respecta a nuestro ministerio, pudimos seguir adelante con las obras a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, y eso nos llena de orgullo y bueno, y es con lo que nos vamos otra vez a, en mi caso, a la actividad privada, ¿no? Después de esta experiencia en la función pública, llevándome la gratificación de haber podido cumplir con la tarea en gran medida. ¿Y la transición cómo fue con las nuevas autoridades? ¿En su ministerio? Oh, bueno, yo tengo vínculos con muchos dirigentes de la oposición, con los que venimos hablando. Entiendo que recién mañana el presidente electo va a nombrar a su gabinete y bueno, vamos a tener 2 o 3 días para poder transmitirles, más que las cosas que hicimos, que eso es público, lo que más me preocupa es las cosas que están en marcha, ¿no? Porque eso es lo que uno debería tratar de que no se pare en el cambio de un gobierno al otro. Me parece que esta continuidad de la gestión, sobre todo en las obras públicas, es muy importante y bueno, esperemos poder traspasar esa información en los días que tengamos. Acá en el puente hay una tercera etapa que está pensada también hoy para ejecutar. Bueno, estas son obras que son permanentes, ¿no? Acá hicimos obras que tienen que ver con las casillas, triplicamos las casillas de ingreso, triplicamos las casillas de egreso y por eso ya prácticamente no se ven colas en las famosas colas del puente. Hicimos obras que mejoran la infraestructura de los trabajadores, de migraciones y de aduanas, de la gendarmería. Hicimos obras que mejoran la logística también en general. Y bueno, sí, siempre va a haber obras de mantenimiento y estamos pensando siempre que todo se puede mejorar un poco más. Hablando de obras, se va a Iguazú también a haber una obra en el puente con carril exclusivo para taxis y remises. Sí, son obras muy importantes, ¿no? A veces no importa tanto la magnitud de la obra como el impacto de la obra en sí mismo. Esta es una obra que no nos costó cientos de millones de pesos, pero que tiene un nivel de impacto en la gente, en el común de la gente muy importante, y por eso la hicimos, ¿no? Pensando en la gente, pensando en aliviar el encordio de pasarse horas arriba del puente. El tiempo es lo más valioso que tiene la gente, ¿no? El tiempo es lo más valioso que tenemos. Y la verdad que desperdiciarlo en largas esperas en el puente no era lo mejor, no era productivo, así que nos pusimos a trabajar con el equipo, con nuestro equipo de fronteras del ministerio y bueno, también quiero agradecerles a ellos, al equipo de fronteras y al equipo de migraciones, de la aduana en general, a la gendarmería, a todos los que tienen que ver con esta obra, quiero agradecerles el compromiso con el que han trabajado estos años y la verdad que bueno, a pocos días de irnos poder dejar inaugurada esta obra es también una satisfacción en lo personal. Autovía Ruta 12, ¿conforme con el avance que hubo en estos 4 años? ¿Te hubiese gustado poder avanzar un poco más? No, yo creo que hay que hacer más, ¿no? Esa es una de las vías, autovías más importantes que tiene la Argentina y claramente aquellos que transitamos por el país, como en mi caso, que recorro
todo el país permanentemente, siento que siempre falta. Se hizo muchísimo, ¿no? Probablemente como nunca antes, en términos de vialidad, en términos de otras obras también, pero claramente este es un país muy extenso y hace falta mucho más. Hace falta también que las provincias inviertan en las rutas provinciales y de esta manera también evitar muchos muertos en accidentes viales que todavía tenemos en la Argentina.